Bueno, continuamos porque culmina la presentación del ballet folclórico Tierra Viva, la categoría infantil. Y vamos a conocer ya el veredicto final. Vamos a ver 5 finalistas. Hoy vamos a conocer la nueva reina de los herederos, la nueva niña Neiva. Vamos a ver, están avivando las barras en estos momentos. Corregimiento del Caguán, corregimiento de Fortalecillas, comuna número 7, comuna número 1. Así que ustedes, no se les olvide compartir nuestras transmisiones pendientes, que les llega de una vez la notificación de que estamos en vivo en cualquier evento. Pues ustedes de una vez llegan y se conectan para que disfruten de cada una de los eventos. Vamos a estar cubriendo la mayoría de los eventos de este 58º Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor. Así que vamos a estar atentos. Vamos a ver el veredicto final en esta noche, vela de elección y coronación, para que tengamos. Estamos a nombre de Bavaria. Bueno, ahí vamos a tener la posibilidad en contados instantes. Ya los presentadores tienen el veredicto para saber quién va a ser primera princesa, segunda princesa, tercera princesa, virreina y reina. Ustedes también pueden escribirnos en nuestra transmisión cuáles son las preferidas, a quién les gustó. Y también para aquellos que ya saben que van a disfrutar aquí en la ciudad de Neiva, bienvenidos. Qué rico que se acerquen acá. Vamos a tarima, veredicto principal. Vamos a ver quiénes son la nueva reina. Queremos niña Neiva, llamar para que tengamos a la tarima, en cuenta. Vamos a tarima principal. Gestora social del municipio de Neiva, la doctora Ana Isabel Valencia Hurtado, para que nos acompañe en la coronación de las finalistas. Hacemos el llamado también al doctor Raúl Rivera Cortés, secretario de Cultura Municipal. Queremos recordarles que la ganadora de la heredera de la tradición se le obsequiarán 15 bonos que incluyen cepillado y peinado que podrán ser utilizados para los compromisos del Festival del Año del Reinado en la versión número 59 Municipal del Bambuco, patrocinado por Joana Fashion y Peluquería Esneida. Señoras y señores, mucha atención. Princesa Yelisa, vea, esto se pone... Se pone bueno, se pone con bueno, los por pelos favor, de punta. Una barra. ¿Quién será la princesa, Julio? Se pone eso con los pelos de punta, como se dice, Yelisa. ¡Princesa! A ver, Yelisa, ¿me ayuda por aquí? Bueno, hacemos el llamado al corregimiento de Fortalecillas. Dana Yajaira Muñoz. Continuamos con la virreina, Yelitza. Con la virreina, sí señor. ¿Quién será la virreina del 10º Encuentro Herederos de la Tradición 2018? Comuna número 7. María del Mar Osorio. Nueva heredera, no, no, reina, no, nueva heredera.
Señoras y señores, la nueva heredera de la tradición 2018, Yelisa, es Corregimiento El Caguán. El Caguán. Dulce Mariana, tierra adentro. Dulce Mariana, tierra adentro. Es la nueva heredera de la tradición 2018. 18. La nueva heredera de la tradición, Corregimiento El Caguán. Ella es la nueva heredera de la tradición 2018, Corregimiento El Caguán, buena barra, interpretación del baile del sanjuanero huilense, comuna número 7, Virreina, y Corregimiento Fortalecilla, Princesa. Ahí está el escalafón. Y bueno, unos contentos, otros no mucho. Y nosotros culminamos con una transmisión más en el día de hoy. La primera coronación de este año. Bueno, la segunda con la de los estudiantes, ¿no? Herederos de la tradición, vuelvo y repito, Corregimiento de Caguán obtiene corona en este año en Herederos de la Tradición. Bueno, pues desde el Parque de la Música, Jorge Villamil Cordobés, nos estamos despidiendo todo el equipo técnico y humano de Movison. Recordarles, ustedes pueden estar siguiéndonos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima desfile, señorita Neiva, velada elección y coronación, reinado popular y muchas cosas más. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos despedimos. Corregimiento Caguán, nueva reina de los herederos. Soy Arnoldo Merchán, feliz, complacido de estar compartiendo con todos ustedes. Esto es Movison. Hasta una próxima oportunidad. Chau, pues.